Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,5 milímetros, alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Vamos a ver si podéis aquí ver la medida, no. Bueno, sí, 0,8, 0,5, dos abalorios de 4 milímetros de diámetro, 4 o 5, luego lo mido y os lo dejo en la descripción. Abalorios de 2 milímetros de diámetro. Dos abalorios facetados, como este es de 8 milímetros de diámetro y es mate. Voy a ir apartando todo. Y dos ganchos de pendiente, estos son de acero inoxidable. Y comenzamos. Vamos a hacer un trabajo muy fácil que puede tener dos opciones. Y para eso vamos a cortar 30 centímetros de alambre por 2. O sea, 30 para cada pendiente. Vale, aquí a 30, vale, perfecto. Y este ya lo he medido por el otro, lo medimos. Y listo. Y ya que tenemos el alicate en la mano, pues vamos a cortar también aquí. A ver, 10 centímetros está bien. Pero bueno, para curarnos en salud vamos a cortar 12, ¿de acuerdo? 12 por 2. Yo de momento voy a cortar uno porque tengo ahí el otro cortado. El finito lo apartamos y vamos con el grueso. Vamos a ver, lo estiramos un poquito, tampoco hace falta una barbaridad, porque la forma que vamos a hacer lleva curvas. Podéis, una vez terminado, antes de cerrar la forma, bueno, aquí va a ser el inicio. Podéis usar el alicate de mandriles, ¿eh? Yo voy a usar este, ¿no? Por eso no quiere decir que podráis usar el otro. Hacemos aquí media curva y ahora con el pico finito, pues seguimos realizando lo demás. Los dos a la vez es posible, ¿eh? Con cuidadito, con calma, si se puede. Si se puede, siempre os va a resultar más efectivo, ¿no? Ya vamos dando ya la forma de lágrima al abalorio. Pero quiero decir al pétalo, ¿no? Esto es obvio que es una margarita, ¿no? Luego ya los pétalos que cada uno decida, es obvio, ¿no? Como mínimo 5 yo lo veo una medida razonable. Como mínimo, si no más, depende de la decoración central que vaya a llevar. Parte fina y parte gruesa. Ese va a ser el sistema que lleva.
Y nos vamos fijando que sean lo más similares posibles, ¿eh? Y aún así luego lo terminamos de repasar. Todas las curvitas y demás. Aquí. Fácil, ¿no? Me han dicho alguna gente que tiene problemas para hacer rectángulo. ¿Es cierto? Déjenmelo en comentarios. Y así ya hacemos unos pendientes de rectángulo y vemos qué dificultad tenéis. Esto deciros, bueno, aunque muchos ya lo sabéis, que yo lo que estoy especializada es en pendientes, ¿eh? Sobre todo, aunque hago otras cosas, ¿no? Porque la base viene a ser muy similar, pero mi especialidad son los pendientes, ¿eh? De siempre, porque es lo que más he hecho cientos de miles. Quizás haya hecho 1 millón y ni lo sepa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a doblar aquí, seis. Bueno, 6 está bien, podemos hacerle 7, ¿qué piensan? No me ofende, si me gustaría mucho emitir en directo. Pero cuando a la hora que está la persona disponible que me puede ayudar a eso, pues resulta que está emitiendo. Os invito a que paséis por el canal de Novo Tuto Game. Si os gustan los videojuegos, pues pasad. Muchos, por ejemplo, nos gusta, pero no jugamos, ¿no? Por motivos. Pues está muy bien, está muy entretenido. En el chat hay una gente muy simpática. Os invito a que paséis por ese canal. Está siempre puesto en la descripción de todos mis vídeos. Es el editor y copropietario de este canal. Bueno, pues vamos a doblar aquí hacia arriba, y le terminamos de dar la forma a toda esta estructura. Si vemos que se dobló algo, que algo queda así ladeado y demás, pues lo vamos cerrando, dándole la forma correcta. Aquí, abriendo. Y ya tenemos aquí para cerrar. Esto es algo que os cuesta mucho. Se puede cerrar muy fácil, con el abalorio grande que os he mostrado antes. Se puede cerrar entorchando el centro y demás, y no tiene por qué tener más dificultad. Ya tenéis una flor similar, pero bueno, tiene pico, puede que a alguien se le dificulte. Ya con una vuelta va a ser suficiente. Cortamos y listo. Y esto es lo que nos va a sobrar. Aquí en la parte de abajo, pues podemos colgarle un abalorio o cualquier otra cosa que nos guste. Vamos a terminar de darle la forma lo más derecha posible. Y con la otra flor, pues hacemos lo mismo.
Ya tenemos aquí hechas las curvitas, ¿veis? De antes, bueno, ya está más o menos planteado. Y aquí doblamos. Solo en uno, porque el otro va a ir montado. Seguí teniendo problemas con las trenzas, sobre todo con las de tres cabos, ¿no? Me lo habéis dicho alguien, ¿no? Que no se enteráis muy bien. Es así, dejármelo en comentarios. Siempre os pregunto cosas para que me las dejáis en comentarios y poder ayudaros mejor. No significa que vaya a hacer eso inmediatamente, pero eso lo tengo en cuenta y lo hago tarde o temprano, pero lo hago, Bueno, pues ya aquí le damos su vueltecita como al otro y listo. Una vuelta, dos en este caso es suficiente. Cortamos. Esto nos sirve, por ejemplo, pues para una argollita, ¿no? Ya sabéis que se hacen muy fáciles, pues fijaos, este trocito pues para una argolla nos sirve. Ajustamos todo bien y ya podemos cerrar la forma. Vamos a aquí a cerrar bien los petalitos. Aquí le colocamos el abalorio mayor de metal. Pues no es necesario, es una decoración sin más, ¿no? Y le hacemos un engarce, sí. Siempre que os encontréis con abalorios que tienen así el tamaño del agujero muy grande, pues podéis meter el piquito del alambre en el interior para que quede más segura la pieza, Bueno, pues ya esto es colocar todo derechito, Si se ha movido la curva y demás, pues ya le vamos dando la forma. Listo. Este de abajo se ha cerrado mucho, pues lo abrimos. Bueno. Ya está todo derechito, con este vamos a hacer lo mismo, pero de momento no lo voy a grabar, sino que me voy a poner con el alambre finito para hacer el centro de este pendiente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí colocando los abalorios pequeñitos. Yo ya tengo calculado el contorno del abalorio mayor y son 12 bolitas como esta. Eso, bueno, pues se calcula muy fácil, ¿no? Se coloca formando una corona alrededor y ya sabéis más o menos la distancia. Pensad si queréis dejarlo en relieve, si la bola es más grande, más pequeña, depende ya del gusto de cada uno. Así que 12 tengo calculado yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11 y 12. 12. Fijaos, yo sé ya que la medida, ¿no? Pues si no pasa a verlo, pues hacéis un circulito y colocáis el abalorio encima y ya sabéis que es la medida que queréis.
pues el último avalorio o primero que hayamos puesto lo traspasamos con los dos cabos en direcciones opuestas y tiramos. Este cabo está bien así más cortito, el otro tiene que quedar un pelín más largo. Tiramos de un lado y del otro hasta que quede el círculo cerrado. Y aquí en este voy a doblar un poco para el exterior solo para que no se mueva. Y este más largo pues me lo llevo hacia el centro. ¿De acuerdo? Es un enfilado margarita que ya hemos hecho en anillos, en pulsera y en de todo, ¿eh? Bueno, nos encontramos ahora aquí un cabo que apunta hacia mí, pues el otro tiene que ir en la dirección contraria. Vamos a contar a valor a partir del que sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué 7? Porque tenemos que pasarlo por el séptimo en la dirección contraria, o sea, desde aquí hacia otro lado. Y aquí vamos a ir tirando muy despacito, ¿eh? Tirando despacito de un lado y del otro, ahora sí no va a importar. Vale, un lado, el otro. Eso es bueno que nos sobre un poco para poder enrollar luego y manipular, ¿eh? Bueno, y yo voy a hacer uno como este, voy a terminar este pendiente y ahora os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? Se vayan. Bueno, yo ya hice los dos rosetones iguales, ¿no? Terminé la flor, que solo le faltaba ponerle el abalorio porque ya estaba realizado el amarre. Y lo único que me queda ya es colocar esta margarita en el centro. Eso la vamos a colocar aquí centradita. Vamos a ver cómo nos acopla mejor. Aquí, en uno de los laterales del pétalo. Aquí voy a ir dándole vueltas, una vueltecita. Estirando un poquito con el alicate. Ok, dos vueltas de momento, pues vamos a fijarlo en el otro lado, en el pétalo de abajo. Aquí hemos enrollado en este lado, pues en el lado contrario para que quede más centrado. Fijaos que los cabitos que nos sobran pues nos vienen muy bien, ¿no? Para poder enrollar, tirar y acoplar, ¿eh? En el otro le hemos dado otra vuelta, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Tiramos hacia la parte de atrás y esto ya ha quedado muy fijo, ¿eh?
Esto mismo ya sabéis, ¿no? Que os puede servir pues para colgante, para el labón de pendiente, para, bueno, para lo que prefiera cada uno o necesite. Queda muy bonito, realmente queda muy bonito para tener el colgante a juego, gargantilla y demás, ¿no? Y es muy fácil, esto es un trabajo de principiante que podéis dejar desnudo sin problema ninguno, o sea, sin hacer la margarita central. Vamos a cortar los cabitos, vamos a asegurarnos de que nada clava por detrás. La puntita hacia adentro y en el otro lado igual. Ya le podemos colocar el gancho dado por terminado. Un pendiente de principiante al que le hemos agregado la margarita en el centro para que se vea más elaborado y más trabajado. Y que podéis hacer de los dos modos. Este es más fácil que la flor de pico. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.